buenas noches y bienvenidos una vez más aquí en este lunes, en este 28 de marzo, para traerles las novedades respecto de nuestra localidad y también del Valle. Por supuesto que la noticia está relacionada con las elecciones internas del Partido Justicialista. Aquí en Villa General Belgrano se impuso la lista que presidía precisamente Mariano García Prado, consagrándose como presidente local del PJ. La votación ha sido de 723 votos, es decir, superando el 82% contra 149 votos para Federico Alessandri, es decir, el 17%. La verdad que nos hemos impuesto por un margen significativo, 82% para nuestra lista y 18% para la otra. Y yo creo que esto uno puede tener muchas lecturas, ¿no? En primer lugar, lo que yo quería decirles, Karina, es resaltar lo que significa que en un momento donde la política no goza de buena salud, haya una elección interna de un partido, o sea, algo muy orgánico del partido, que lleve casi 900 electores en un día con voto voluntario. Pero además, que de esos casi 900 electores, casi 700 de ellos serán nuevos afiliados. O sea, es como un reverdecer de una actividad política, ¿no es cierto? Y esto pasó en todo el departamento. A nosotros nos tiene sorprendidos la cantidad de afiliados nuevos. Tan sorprendidos que la Junta Electoral de Córdoba no creía en las cifras hasta que se las confirmamos. Porque decían, no puede haber tantos afiliados nuevos. Y esto fue una especie de explosión de interés por una actividad que hace al bien de todos, porque todos, nos guste o no, estamos comprometidos en el quehacer político, ya sea activa o pasivamente. Esto yo creo que es el dato más relevante, y lo compartíamos con el actual presidente del Consejo Departamental, el intendente de Santa Rosa, Claudio Chavero, que también me decía, mirá, esto es así, yo lo entiendo muy bien, y lo he hablado también con el intendente de Villa del Lique, que me decía lo mismo, lo relevante es la cantidad de gente que ha aportado su contribución con su voto y con su trabajo. En lo que hace al plano local, yo lo que debo destacar significativamente es el esfuerzo que ha hecho todo el equipo de nuestra lista. Ha sido enorme. Yo les he dicho anoche a todos, en el momento obvio de festejos, que en realidad el triunfo es de ellos. Yo encabezo la lista, pero nada más. Ellos son los que han trabajado, se han movido, han logrado la participación de mucha gente joven. En eso nos sentíamos muy emocionados, porque veíamos mucha gente joven. Yo anoche, cuando nos juntamos a festejar, después ya consolidados los resultados, hecho el escrutinio y todo, he visto 70-80% por lo menos de gente joven. Los más veteranos éramos una exigua minoría, viste, que aportamos la experiencia, el conocimiento de estas cosas, pero el esfuerzo, el entusiasmo, las ganas, lo ponen ellos, ¿no es cierto? En cuanto a qué significa, yo hago una lectura. Primero, un apoyo a la gestión municipal, sin lugar a dudas. Yo creo que Oscar Santarelli está desarrollando una tarea como intendente muy interesante, muy positiva, y eso se nota. Segundo, un reverdecimiento de una idea muy importante, que es la Región Calamuchita. Nosotros llamamos como bandera Región Calamuchita, y ayer el 70% de los afiliados y afiliadas del Partido Justicialista de Calamuchita dijeron sí a ese proyecto. Región Calamuchita, basta de centralizarnos en algunos lugares, es para todos y todos participamos. Segundo lugar, que yo creo que también se desprende otra cosa, esto de que se termina un poco con esta elección, creo que en forma contundente, la idea de algunos dirigentes de que ellos son algo más que dirigentes, que son como dueños o los que deciden o los que piensan que el peronismo es de ellos. El peronismo es de todos. Esto no, lo recuerdo la vieja frase de Perón, porque es emblemática para cualquier peronista: primero la patria, segundo el movimiento y después los hombres. Cuando alguien invierte esa ecuación, pasan estas cosas. Se cree dueño de algo que no es dueño. Los que figuramos en algún cargo directivo del partido somos transitoriamente los dirigentes. Pero nada más que eso.
¿no es cierto? Y yo creo que ese estilo de hacer política quedó ayer demostrado que no va más. La gente no quiere eso, quiere participar, quiere ser protagonista y brindar a la sociedad esto, que es su pequeño esfuerzo en lo que es la política. Para referir puntualmente quizás al liderazgo que ejerció durante todos estos años, Alessandri. No solo Alessandri, vos sabés que también en los pueblos ha habido cosas como estas, ¿eh? Nosotros aquí mismo lo hemos visto a esto. Entonces, ese estilo de hacer política, yo no personalizo porque yo no tengo ningún problema con ninguno de los dirigentes. Con todos tengo un trato cordial. Creo que es un estilo. Y esto es lo importante, porque si uno lo centra en la persona, puede cometer el error de que el que venga tome las mismas metodologías. Aquí lo que hay que hablar es de un estilo de hacer política. El estilo de hacer política del peronismo siempre fue para todos. Lo dijo Perón desde que fundó el movimiento. El movimiento integraba radicales, socialistas, nacionalistas, sindicalistas, gente de distinta, socialcristianos. Siempre fue muy abierto y por eso tiene vigencia y sigue activo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nosotros también tenemos que entender, que si no, vamos a irnos extinguiendo porque la falta de participación a la gente la aleja, ¿no es cierto? Entonces, esta lista del movimiento de unidad peronista es así. Tan es así que nosotros, cuando terminó ayer el escrutinio, saludamos y agradecimos a los compañeros de la lista 55 porque la jornada fue ejemplar, no hubo una discusión, no hubo una diferencia. Desde que llegamos a la escuela nos pusimos de acuerdo entre las dos listas cómo íbamos a manejarnos, con mesa de afiliaciones, con sistemas de control y demás, y no tuvimos un solo inconveniente. Les agradecimos a ellos y les invitamos, como corresponde, a que hoy estemos todos juntos tratando de que la villa sea mejor. Que eso, este es un lugar hermoso para vivir. Bueno, aportemos un poquito de esfuerzo cada uno, nosotros desde la parte política, a través del Partido Justicialista, para que lo siga haciendo y lo sea más todavía. Habrá una nueva etapa en el peronismo local, a partir de su conducción. ¿Qué cambios, qué proyectos tiene pensado? Bueno, es justamente eso, empezar a conversar con todos, tratar de que trabajemos todos activamente, respaldar la gestión municipal, ¿no es cierto? Trabajar por el proyecto de Calamuchita, que tiene muchos años, pero que está adormecido, y hoy el encuentro calamuchitano, que es el que sostienen los intendentes y presidentes de comuna que apoyaron a nivel departamental esta lista, lo tienen muy en claro y están trabajando en eso. Entonces se trata de democracia y participación a nivel local, respaldo a la gestión a nivel local y respaldo a la gestión a nivel departamental a través de este proyecto de Calamuchita como región. Tiene una elección interna, pero ya posiciona algunos nombres pensando en el 2023, por ejemplo, Claudio Chavero como potencial candidato a legislador. Yo lo hablé con Claudio y me dice que no tiene nada definido. Yo creo que en este momento están todos muy metidos en estas cosas, ¿no es cierto?, en la gestión, en trabajar para que funcione bien. Por supuesto que Claudio es una figura que yo creo que no necesita ningún tipo de justificación ni de explicación para demostrar de que tiene capacidad de liderazgo, ¿no es cierto? Ha hecho gestiones impecables en Santa Rosa y con esta elección interna ha demostrado que él tiene realmente el apoyo del justicialismo. Pero me parece que no es ahora el momento de, por lo menos así lo entiende él y yo coincido totalmente, como también Oscar Santarelli, todos coincidimos en que en este momento tenemos que trabajar más desde la base, desde armar esto que es muy entusiasmante. Como yo les digo, Región Calamuchita es un proyecto que este grupo lo puede llevar adelante y nos va a hacer crecer a todos, porque no vamos a crecer si todos los vecinos no crecemos. ¿Cierto? No hay lugar para individualismos ni para localismos, ¿no es cierto? El proyecto de Calamuchita se está demostrando desde el sector privado. Fíjate que desde el sector privado le están diciendo a los gritos, a los políticos, que los calamuchitanos están cada vez más. Hay emprendimiento por todos lados, hay movimiento por todos lados, lo vemos en la actividad turística, que es la predominante en el valle, pero es por todos lados, inversión, radicación de gente. Bueno, esto
es potenciar Calamuchita. En algunos minutos nada más vamos a retomar también este tema, como han sido los números a nivel provincial. Ahora tenemos también los datos que nos envían periódicamente, semana a semana, desde el Hospital Regional. Desde el Hospital Regional Eva Perón informan sobre la situación epidemiológica del COVID-19, correspondiente a la semana 12, del 20 al 26 de marzo. El total de casos nuevos en la semana, 10. El total de activos, 13. El total de recuperados, 23.498. El total de fallecidos, 133. Casos totales desde el inicio de la pandemia, 23.644. Estos 13 casos activos corresponden 5 a Santa Rosa, San Agustín 3, Villa del Dique 2, Villa General Belgrano, La Cruz y Los Molinos, un caso positivo activo cada una de estas localidades. Cambiamos la información. Desde la Cooperativa de Luz y Fuerza, el área de comunicaciones ya se ha incorporado a la grilla de los canales, lo que tiene que ver con Universal, reemplazando así los canales Star. Habíamos avisado que por decisión del proveedor Walt Disney, el 31 de enero de este año, las señales del paquete Premium Star, ellos decidieron darlas de baja de la plataforma de que ellos tienen satelital. Por lo tanto, bueno, nosotros ya íbamos a dejar de recibirla. Así que, bueno, así fue. Y desde nuestro proveedor, que es Colsecor, actúa de frente a los grupos de los canales, ellos propusieron un reemplazo de ese paquete premium de Star por uno de Universal. ¿Eso ya está funcionando? Eso ya en el día viernes ya se pudo resolver algunas cuestiones técnicas que teníamos, que nos veníamos demorando, y ya fueron colocadas en el lugar en el que estaba el paquete premium, en la numeración. ¿Cuántos canales son? Son 5 canales de Universal. ¿De distinto género? De distintos géneros, sí. Hay de cine, hay de cine de historia, hay de comedia. Reemplaza, digamos, el paquete anterior de Star. Más o menos, sí, exactamente. Es similar el contenido de los canales de Star, que es lo que lo reemplaza ahora el paquete de Universal. Es una decisión que no pasa, digamos, por el canal, pasa por otro lado, pasa por la empresa que decide quitarlo al servicio. Sí, es una decisión que tomó el grupo Disney, que hoy en día es el grupo más grande en contenido audiovisual. Decidieron sacarlo y no ofrecerlo más por los cables operadores, así que bueno, no teníamos otra opción. Bueno, entonces ya están estos nuevos canales en la grilla. Exactamente, sí, ya a partir del viernes ya se están haciendo los últimos retoques ahora de la guía de programación que nos faltó corregir, pero ya el canal está se puede visualizar. Información desde la Red Solidaria, recordemos que estaban invitando para la cena solidaria que estuvo prevista para el viernes pasado precisamente en el restaurante Viejo Múnich. El pasado viernes 25 de marzo, la Red Solidaria de Villa General Belgrano realizó la primera cena solidaria del corriente año, lo que representó la 47ª cena desde que en el 2013 comenzaron con esta acción. Una noche de encuentros muy amena y divertida. En esta ocasión, la red agradeció a todo el staff del restaurante Viejo Múnich, quienes brindaron el espacio y también su atención. La bella voz de Candela Brucera, quien presentó un cálido repertorio con hermosas canciones. El público se mostró entusiasta ante su propuesta artística. Los sorteos y el bingo también resultaron muy divertidos con la participación de todos. Más de 70 personas acompañaron este evento. El resumen de la cena en cuanto a la recaudación es el siguiente. Donaciones por el valor de 4.000 pesos, vecinos que no pudieron asistir pero igualmente aportaron con dinero. La propia artista, Candy Carbonell, decidió donar la totalidad de lo que logró reunir como aporte de su actuación, unos 5.920 pesos. Del bingo se reunió 6.600 pesos, incluida la devolución del premio por parte del ganador que resultó Carlos Grossi. Y el porcentaje y aporte entregado por el restaurante Viejo Múnich fue de 41.730 pesos, restando unos 4.000 pesos en concepto de gastos. El total obtenido fue de 54.250 pesos. De esta manera, la Red Solidaria agradece a todos los que colaboraron, los que asistieron a la cena, quienes donaron premios, los que entregaron dinero, a Cande por su generosidad siempre y a cada integrante de Viejo Múnich por su hospitalidad. Seguramente realizarán en abril una próxima cena solidaria. Y más informaciones de servicio, en este caso la apertura del hogar de día.
Se realizará la apertura del hogar de día el próximo 4 de abril, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11.30 en calle Las Dalias 150. Habrá talleres y actividades lúdicas. Asimismo, ofrecerán las tardes de encuentros para personas mayores, con talleres, actividades grupales, recreativas y de promoción de la salud, además de merienda. Lunes y miércoles, de 16.30 a 18.30, en el barrio Villacal, en la sala cuna Rincón de Sueños. Inscripciones e informes al 46-21-52. El mail hogares@bgb.gov.ar. Primera pausa aquí en el programa y ya volvemos con más Telediario BGB. Muy contento con el resultado. Elecciones a nivel regional, casi por 2.000 votos, Chavero le ganó la pulseada a Federico Alessandri en las elecciones internas del peronismo calamuchitano. Pasa un año, pasan dos y pasan diez, lo que ves siempre cambia. Dentro tuyo había una idea y ahora es como un pez. Qué bueno. Mejor caminar con pasos de decepción. ¿Alguna vez pensaste en cuántos momentos de tu vida está presente la radio? En el trabajo, en la cocina, en el auto, a la noche, por la madrugada. Te informa, te divierte, te despeja, te arranca una sonrisa, te sorprende, te acompaña en cada momento de tu vida. FM 101.9, un modo distinto de sentir la radio. Un nuevo modelo en salud para el Valle de Calamuchita. Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Las más modernas instalaciones, tecnología de última generación y los profesionales más destacados de la región para poder realizar consultas, diagnósticos, tratamientos ambulatorios y cirugías sin trasladarse a la ciudad de Córdoba. ISEM, Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Avenida Comechingones 444. Villa General Belgrano. Comunícate con nosotros al 3546-462123 o por WhatsApp al 3546-455638. ISEN, calidad y calidez en salud. Iniciamos un nuevo bloque de información y los datos relacionados con las elecciones internas del Partido Justicialista. Recordamos que Claudio Chavero se impuso en las urnas ante Federico Alessandri. Elecciones internas del Partido Justicialista en la región. El intendente de Santa Rosa, Claudio Chavero, se convirtió en el nuevo presidente del Partido Justicialista de Calamuchita. Con abultada diferencia se impuso a la lista de Federico Alessandri, intendente de Embalse.
En total, el movimiento de unidad peronista, afín al esqueletismo, obtuvo 4.784 votos, es decir, 62,97% de los sufragios. En tanto, la lista de Todos por Calamuchita logró 2.813 votos, lo que representa el 37,03%. La diferencia fue de casi 2.000 votos, 1.971. En total, hubo 7.597 votantes. Y sobre estas internas también estuvimos conversando con el concejal Leonardo Frankenberg. Le consultamos también sobre la cuestión si esto definiría algunas de las candidaturas previstas para el 2023. Muy contento con el resultado. La lista 10, el MUP, tuvo un 83% casi de los votos acá en Villa General Belgrano. Así que muy contentos con el resultado. Esto sin duda que es un reconocimiento a nivel local al gobierno que está llevando adelante el intendente Oscar Santarelli. Es un reconocimiento a nivel provincial de la gestión que está llevando el gobernador. Y es un reconocimiento de los demás lugares del Valle de la gestión que llevó Chavero en Santa Rosa. O sea, eso es sin duda de esta forma. En Villa General Belgrano, bueno, ustedes dieron a conocer en su momento la lista de vecinos. Hay que destacar que aparte de eso, en el Congreso Provincial queda como primer suplente nuestro intendente. Y en la uninominal departamental queda como integrante Matías García Prado. Y obviamente acá en Villa General Belgrano el número uno referente del partido pasa a ser Mariano García Prado. El resto de la lista ustedes lo dieron eventualmente y ya tienen para publicar. Como trabaja ahora de ahora más el peronismo, ¿busca la unidad más allá de que hubo dos listas en la contienda interna? Y a partir de ahora se empieza a trabajar para unir. En esta semana Mariano ya va a definir un poco el esquema de trabajo. Ayer estuvieron presentes referentes de otras localidades del Valle, donde también se habló de cómo seguir con esto, cómo seguir trabajando. Vamos a ver un poco también la agenda que marca Claudio Chavero para el departamento, pero ahora empezar a trabajar para que el departamento tenga el crecimiento, el partido que se merece y para que muchas cosas que se venían haciendo de una forma, no quiero decir descoordinada, desordenada, pero sin participación de todos, hace mucho que no se hacían elecciones. Esto era totalmente necesario, así que hoy se haga con la participación de todos y que sea algo mucho más abierto, mucho más plural. Y obviamente siempre se llama a la unidad, en cualquier espacio. O sea, es importante en cualquier espacio llamar a la unidad, llamar a participar y es importante escuchar otras voces. ¿Empieza a posicionar candidatos a intendentes, a legisladores, esta elección, estos resultados? Sin duda, el resultado en toda la provincia ha sido excelente para la lista que encabeza el gobernador. Excepto en la localidad perdón, en el Valle de Punilla, donde en algunas localidades ganó la otra lista, y en otras localidades, como ser Carlos Paz, ganó la lista de gobernador. Pero sin duda que esto marca un punto de inflexión ya en miras al 2023. Estamos muy cerca de 2023, año eleccionario, y esto es un puntapié para empezar a trabajar y empezar a trabajar con un respaldo importantísimo en las urnas, que hay que destacar que fue con una participación récord. En la mesa donde a mí me tocó fiscalizar hubo aproximadamente 270 nuevas afiliaciones, algo nunca antes visto, sobre alrededor de 75, 79, si no recuerdo exacto, pero aproximadamente personas que votaron del padrón de afiliados existente. O sea, fue un número 200 más personas que las que 274 contra 74, 79. Es un número enorme de afiliados nuevos y en una mesa, te estoy hablando, en Villa General Belgrano, que esto se repitió en todas las mesas. Y eso fue un trabajo muy importante de ambas listas que afiliaron muchos nuevas personas al partido. Y algo que quiero destacar de la elección, que en todo momento se llevó en cordialidad, hubo muy buena relación en las mesas con los fiscales de ambas listas, no hubo en ningún momento malos entendidos, malos tratos, hechos de violencia como se da otras veces. La verdad que fue una elección hermosa, con una participación muy grande. En la mesa que yo estaba votaron 349 personas, cuando en una elección general o en una elección intendente o gobernador, 250, 275, estamos contentos cuando hay esa cantidad de votos porque indica una participación importante. En esta mesa subimos 349, lo cual es algo muy bueno para la democracia, aunque sea un acto partidario, ¿no? Y ver que muchos chicos jóvenes se interesaban por participar. La verdad que creo que ha sido algo muy bueno, que independientemente del resultado, ambas listas tienen que estar contentas por eso y a seguir trabajando
para que esto siga creciendo y se siga consolidando. ¿Resultado posiciona al intendente para buscar la reelección? Eso lo va a definir él, pero sin duda que los que estamos trabajando en esto queremos la reelección del intendente, o sea, es así. Y sin duda que este resultado marca un gran reconocimiento a la gestión que está llevando. Ese 83% de los votos es, en parte, un gran reconocimiento a la gestión, como te decía al principio, del intendente en Villa General Belgrano, del gobernador a nivel provincial, que sabemos que hay un muy buen trabajo coordinado entre ambos, y un reconocimiento de departamento a gestión que ha llevado Chavero en Santa Rosa. Pero no hay duda que es un respaldo muy importante para él y para eso vamos a trabajar. Chavero también se posiciona como candidato a legislador. Chavero sin duda, o sea, todos los que han salido ganadores en esta elección tienen un posicionamiento mucho más fuerte porque ha sido una elección con muchísimos votantes. O sea, hay que remarcar eso, no fue una elección con un padrón acotado. Fue una elección con muchísimos votantes y mucha gente que se afilió solo para votar acá, así que ese respaldo, esa participación es sin duda histórica y da un respaldo al candidato que fue electo muy importante. Por otro lado, en este diálogo que manteníamos con el edil Frankenberg, le consultábamos sobre una recorrida junto a una comitiva de 35 ediles. Estuvieron visitando diferentes áreas de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y precisamente relacionadas con el tratamiento de los residuos. Tuvimos la suerte, 35 concejales del interior de la provincia, de diversos puntos del interior de la provincia, fuimos invitados por la Municipalidad de Córdoba para recorrer el COIS y las funciones que tiene el COIS. El COIS es el ente que se llama Córdoba Obras y Servicios, que es el encargado, entre otras cosas, de la recolección de residuos en Ciudad de Córdoba, la limpieza de calles, lo que es el mantenimiento de la vera de la circunvalación, es el ente que tiene a su cargo todo lo que es el reciclado y un montón de funciones, como son transferencia de residuos, obras, tiene a su cargo el IPA, que el IPA es el Instituto de Protección Ambiental de la Ciudad de Córdoba, también se encarga de monitorear el transporte, la TAMSE, el centro de monitoreo de la TAMSE está dentro de este ente y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, en primer lugar porque éramos 35 concejales de pueblos, ciudades, comunas totalmente distintos, cada uno con una realidad totalmente distinta y ese día nos reunimos a las 8:20 y estuvimos recorriendo distintos lugares y terminamos con una cena que se finalizó alrededor de las 12 de la noche, así que fue todo un día de experiencia de compartir conocimientos y ver esas realidades y sobre todo ver lo que se está haciendo en la ciudad de Córdoba, que hay muchas cosas que nosotros no conocíamos y que por lo que estuvimos hablando mucha gente de vecinos de la ciudad tampoco los conocían, pero que es muy interesante para trasladar a nuestro pueblo, donde por ejemplo vimos las plantas de reciclado que tienen, donde desde el momento en que se recolecta la basura con un proceso diferenciado, después se procede con pequeñas cooperativas, que era gente que a lo mejor antes eran carreros o gente que compraba el material para venderlo, y esas pequeñas cooperativas producen reglas, producen mochilas, producen toda una serie de instrumental para los chicos que van a la escuela, transportadores, lápices, todo eso en base a lo reciclado. Y todo muy presente el concepto de economía circular, que el intendente Martín Yallora, después tuvimos la suerte de estar 2 horas reunidos con él en su despacho charlando, él tiene siempre muy presente lo que es la economía circular. Que eso que antes era un residuo se vuelva a reconvertir, se incorpore y genere recursos para las economías locales. Y es muy reconfortante por ahí ver un lugar donde era un basural a cielo abierto, que uno que recorre bastante esa zona cuando va a Córdoba pasa, y hoy reconvertido en una planta de tratamiento de residuos, totalmente limpio, donde los carreros que antes llevaban esos residuos hoy son parte de esa cooperativa y trabajan. Y ver todo esto, ver el centro de monitoreo de transporte, ver el centro de monitoreo de lo que son por ahí los camiones recolectores, ver cómo trabaja el centro, el Instituto de Protección Ambiental, te da ideas para trasladarla a tu lugar de origen. Ese fue un poco la idea de los concejales que fuimos, porque si bien obviamente la estructura es mucho mayor de Ciudad de Córdoba, los recursos son mucho mayores, nada impide que una idea que veamos allá la podamos trasladar para nuestras localidades y ir justamente nutriéndose de toda esa experiencia. Después, como te decía, a última hora de la tarde-noche tuvimos una charla de casi 2 horas reloj con el intendente, con Yallora, que también fue muy interesante eso. Fueron 2 horas donde se hablaron nada más que de gestión, donde él nos transfirió mucho su experiencia y sus conocimientos.
donde justamente hizo énfasis en eso. Ustedes no vean lo que yo hago en la ciudad viendo lo imposible, vean la escala de sus pequeños pueblos, ciudades, comunas, y son esas experiencias que uno tiene la suerte de vivir y que hay que aprovecharlas, porque creo que son muy valiosas para uno, aunque no esté en el Ejecutivo, que esté en el Legislativo, pero creo que son cosas que se pueden trasladar o el día de mañana aplicar. Así que la verdad, muy contento de haber podido vivir esto, que se llamaba Experiencia Córdoba, y fue organizado todo por el ente de Córdoba Obras y Servicios y la Municipalidad de Córdoba. Además, vincularse con otros concejales de otras localidades, de otras ciudades. Totalmente, si bien en ese momento éramos todos concejales, había muchos concejales que habían estado en un cargo ejecutivo, concejales que a lo mejor en las próximas elecciones en sus pueblos iban a competir por un cargo ejecutivo, y ahí es donde ves la experiencia de uno de otro. Y también teníamos entre punto y punto traslado, porque Ciudad de Córdoba es muy grande, así que a lo mejor teníamos 20, 25, 30 minutos de traslado de un punto a otro, por ejemplo, de planta reciclado al lugar donde se procesa y se entierra la basura, que están haciendo enterramientos fundamentalmente de lo que es orgánico y de lo que no se puede procesar de otra forma, pero el residuo que se puede procesar, se puede reutilizar, se saca. Pero en esos traslados, por ejemplo, teníamos cerca de media hora donde uno conversa con los concejales de otros lugares, quita experiencias y más de uno plantea realidades problemáticas de su lugar y ve cómo lo fueron resolviendo otros. Son experiencias muy enriquecedoras que no es fácil que se den, más en este momento donde los tiempos son muy tiranos, donde hay mucha demanda, donde uno por ahí no puede estar dedicando tanto tiempo a estos encuentros, que demandas de la gestión, me refiero, ¿no? Que se pueda dar, la verdad que es algo muy gratificante. Nuevamente una pausa, ya volvemos. A partir del 1 de abril, que es este viernes. Desde el 1 de abril habrá cambios en el horario para el ingreso de residuos en la planta de Villa General Belgrano. Esta y otras novedades comenta Verónica Salvador, coordinadora del programa BGB Más Verde. Radio Calamuchita 98.1, una radio para todo el valle. Una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, Costumbres Criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas, a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escuchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos los Este es el resumen de gestión en 2 minutos correspondientes al mes de febrero. Gestión. Villa General Belgrano ya tiene nuevo camión compactador de residuos. La adquisición de este 0 kilómetro pudo generarse con la entrega de un usado como parte de pago y abonando la diferencia en efectivo por un total de 10 millones y medio. Avance notorio en la construcción de 25 viviendas sociales ubicadas en La Cristina. Oportunamente avancen las obras y analizando la situación socioeconómica, se definirán bases y requisitos de adjudicación. Turismo. Finalizaron las noches temáticas y las 4 ediciones Summerfest 2022 con importante aceptación turística. El cierre fue durante el fin de semana largo con un carnaval veneciano y un speech sorpresa que marcó el retorno de tan esperado momento cervecero. El índice de ocupación mensual fue del 85,5%. Educación. Reapertura de las salas cuna y remodelaciones en Sala El Molino, que se llevaron adelante durante el receso escolar.
Actualmente asisten más de 200 niños con una deseada ya presencialidad completa. Más infraestructura escolar. Con una inversión de más de 11 millones de pesos, comenzó la construcción de dos aulas en el Colegio IPEA y la renovación de batería completa en sanitarios. Salud. Llevamos más de 21.600 dosis aplicadas en total. Comenzó también la aplicación de la tercera dosis para mayores de 12 años. Intensa actividad en dispensarios con el armado de fichas escolares. Deportes. La escuela de verano cerró la temporada con talleres y actividades junto a los padres. Un total de 500 alumnos disfrutaron a pleno de una temporada refrescante que contó además con propuestas innovadoras y alto contenido cultural. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute. Si sentís el estrés de esta pandemia y las velas y sahumerios te relajan, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Kochman Kinesiología y Fisioterapia, gimnasio para actividades físicas controladas, rehabilitación, ejercicios funcionales, especialidades médicas. Julieta Moreno y Cristina de la Sisa, kinesiología. Mariano Pomba, traumatología. César Hebenstreit, flebología estética y tratamiento de varices sin cirugía. Carolina Pereira, clínica médica. Plantillas Moflex, varopodometría. Sistema Europeo de Plantillas Computarizadas. Kochman Kinesiología y Fisioterapia. Teléfono 46-1077. Y Las Malvinas 111. Villa General Belgrano. A partir de abril hay algunas modificaciones en cuanto al horario de apertura de la planta de residuos sólidos urbanos para Villa General Belgrano, además de otras novedades que están relacionadas también con la recolección diferenciada. Estuvimos conversando con la coordinadora del programa VGB Más Verde. A partir del 1 de abril, que es este viernes, ¿sí?, la planta va a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 18, de lunes a viernes, y los sábados el horario va a ser de 7 a 14, si vamos a tener media jornada nada más los días sábados. Esto se hace porque, bueno, ya ahora en invierno empieza, digamos, a mermar un poco la cantidad de residuos que nos empiezan a llegar, ya está un poco más tranquilo todo, entonces, bueno, se puede acortar un poquito el horario para que la gente, bueno, se organice de lunes a viernes o el sábado a la mañana hasta las 14 para poder traer todo lo que es material para reciclar, sí, todo lo que es plástico, cartón, botellas que nos traen, y después lo que es domiciliario también lo pueden traer a la planta. ¿Tiene algún costo para la gente? No, si se trae todo separado no tiene costo, la gente trae el cartón, nosotros los ayudamos a separar botellas, aluminio y demás, y lo que es residuo no tiene costo. ¿Cuál es el ingreso para llegar hasta aquí? El ingreso que tenemos es por la rotonda que nos trae por el polideportivo. Cuando venimos por Corrientes y llegamos a la rotonda del polideportivo, subimos, pasamos por enfrente del colegio IPEA por el poli y llegamos ahí hasta una rotonda y ahí ya doblamos a la derecha para el nuevo ingreso que tenemos a la planta por la rotonda del poli. Respecto al cambio de horario, lo más saliente es que se reducen algunas horas los sábados. Sí, solamente los sábados reducimos un poco para poder tener una jornada más tranquila, digamos, tener sábado un día y medio libre, digamos, de descanso, después de, bueno, de estar casi 12 horas diarias desde las 7 hasta las 18, todos los días tenemos ese horario, sí. ¿Y la gente viene mucho?
Ahora está ahora está mermando mucho. Sí, en el verano tuvimos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de lunes a sábado, ¿sí? Pero bueno, en el verano la cantidad de gente que viene y nos trae residuos es mucha. Pero bueno, ahora ya está mucho más tranquilo. La gente generalmente viene durante la semana. El fin de semana no está viniendo casi a traer residuos. ¿Qué pasa con los residuos de poda? Todo lo que es residuo de poda, ahora que viene ya la época en la que la gente empieza a podar sus árboles y sus ramitas y sus cercos, todo eso va a la planta chipeadora, que es cuando también se viene por corriente, se llega a la rotonda del polideportivo, pero se sigue derecho unos 200 metros y está señalado dónde está la planta chipeadora. Sí, lo importante es que las ramas tienen que estar apenas lo podamos, ya disponerla y llevarla a la planta chipeadora para que eso pueda ser chipeado y queda ya como chip de madera para poder hacer un trabajo de compostaje con eso a posterior. ¿Esto tampoco tiene costo? Sí, creo que sí que tiene un costo, pero un costo mínimo que, bueno, la verdad que no lo sabría ahora. ¿Es solo por los vecinos de Villa General Belgrano la posibilidad de traer aquí los residuos? Están trayendo de otras localidades, nosotros estamos fomentando que sea solamente Villa General Belgrano, porque bueno, cada municipio tiene que empezar a hacer una disposición y un manejo de sus residuos como corresponde, ¿no?, a cada comuna, a cada municipio. Así, de esta manera, avanza la recolección diferenciada en cada uno de los hogares en Villa General Belgrano. Y también está el proceso para que cada una de las viviendas y de los domicilios puedan tener también el tratamiento de los residuos orgánicos. Toda la localidad está cubierta. Desde diciembre del año pasado terminamos de armar todos los recorridos, de lunes a jueves. Hay 4 recorridos. En la página de la municipalidad está, sí, el cronograma de los dónde se pasa por los barrios. Eso se puede mirar alguien que no esté, que no lo haya conocido el recorrido. Bueno, está puesto en la municipalidad, en la página. Y este año se va a hacer mucha difusión, esta semana, con todas historias y en Facebook y demás, para que la gente, bueno, poder reforzarlo un poquito. Se está trabajando diferenciados. Para los días diferenciados, ¿sí? Porque cada sector tiene su día, ¿sí? Y es solamente ese día que se tiene que sacar esa bolsa verde, que como siempre, bueno, se puede comprar en el supermercado, se puede comprar en las casas de limpieza, las bolsas verdes para poder sacar los residuos reciclables. Me falta seguramente reforzar, pero digo, ¿están conformes con cómo va siendo la separación en cada hogar? Sí, estamos conformes. Tenemos que reforzar mucho más, pero bueno, se recolectó, se pudo reciclar mucho. Ahora, cuando terminemos marzo, vamos a poder evaluar, hacer una evaluación del primer trimestre, cómo estuvo, y la verdad que sí, hemos reciclado mucho, desde los puntos verdes y todo lo que ha sido domiciliario, sí. Recordemos cuáles son los residuos que la gente puede separar en estas bolsas verdes. Todo lo que es plástico, sí, desde el envase de shampoo hasta la gaseosa, sí, todo lo que es plástico, tupper rotos, lo que es bazar. Después todo lo que es aluminio, cartón, papeles limpios, todo eso. Después lo que es vidrio, principalmente esos son los materiales que nos están llegando y lo que es el consumo diario en las casas. ¿Ya ha planeado avanzar con que la gente gestione sus propios residuos orgánicos, que los deje, que los trate en su hogar? Sí, vamos a trabajar por los barrios, eso pronto vamos a difundir, cómo vamos a acercarnos a los barrios, a trabajar, sí, con lo que es el mayor residuo que generamos, que son lo orgánico, empezar a disponerlos en nuestras casas y bueno, a partir de un reciclaje y un compostaje en casa. Cambiamos la información y también tenemos algunos datos deportivos. Se disputó en Villa Allende el pasado domingo 27 de marzo la primera jornada de la Liga Recreativa de Handball Córdoba. El equipo femenino de handball de Santa Rosa de Calamuchita jugó los 3 partidos y obtuvieron los siguientes resultados. En el encuentro contra Ateneas perdieron 12-11. El segundo partido contra Unquillo perdieron 9-8. Y en el último contra Fénix ganaron 17-9. Un buen desempeño de todas, algunas por primera vez en competencia, y aunque es categoría mayores, también hubo chicas de 14 años. Nuevos desafíos las esperan. Las próximas fechas, 24 de abril en Villa María y el 15 de mayo en Santa Rosa de Calamuchita. Más información deportiva, en este caso la disciplina de Newcomb.
Ayer domingo 27 de marzo se disputó el primer Grand Prix de Newcom femenino de la Liga Cordobesa de la especialidad en la ciudad de Santa Rosa. Se contó con la participación de 12 equipos de la provincia, desde Río Tercero, Río Cuarto, Oncativo, General Cabrera, Córdoba Capital, Villa Las Rosas, Villa Dolores, Villa Sarmiento y Villa General Belgrano. Organizado por el equipo del Club Social y Deportivo de nuestra villa y desarrollado en la sede del Club Italiano de Santa Rosa de Calamuchita. Resultó una jornada altamente deportiva. Se vivió una primera fecha del torneo a puro deporte femenino con gran camaradería y buen juego. Las posiciones finales fueron las siguientes. Primero Delfinas, segundo Totems, tercer puesto para Onda Verde, cuarto puesto Rieles, el quinto lugar para C del Social de Villa General Belgrano. El sexto lugar para Águilas, séptimo para Peperinas más 50 y el octavo lugar para Peperinas más 60. El noveno puesto para Guepardos, el décimo lugar para Las Rosas, el décimo primero C Comercio y el décimo segundo Flor de Ceibo. El grupo de Newcom agradece la colaboración de la Municipalidad de Villa General Belgrano con el aporte de los regalos para los equipos invitados, el agua donada por Agua Mineral Calamuchita y también todos los sponsors de las remeras. A todos, muchísimas gracias. Llegó el momento de la última pausa en el programa y ya volvemos. Hay que estar preparados. El oficio gastronómico se amplía y toma nuevos rumbos. Vení a entrenar tu pasión por la gastronomía con nosotros. Somos más que una escuela de recetas. Somos EGMA. Inscripciones abiertas 2022. Carreras de cocina y pastelería. Comunicate por WhatsApp al 3546-453621. En Instagram, EGMA Educación. O acércate a la escuela. Corrientes 676, Santa Rosa de Calamuchita. Afilar, afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo, teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-515869. Garantía de solución.
transporte a la villa, traslados privados, transfer al aeropuerto, viajes especiales, viajes escolares, traslados de personal y ejecutivos. Modernas unidades para ofrecerte el mejor servicio. Viaja seguro y con el mejor confort. Habilitación nacional para viajar a cualquier punto del país. Transporte La Villa. A partir de ahora ya pueden adquirir las tarjetas de la Gran Pollada que llevan adelante los bomberos voluntarios de Villa General Belgrano, toda una tradición. Se van a estar entregando precisamente en el cuartel el 10 de abril. Más que todo es algo tradicional y clásico de los bomberos, que por lo menos dos veces al año de hacer una pollada, que la gente estaba reclamando. Lamentablemente el año pasado las dos veces que la quisimos hacer la tuvimos que suspender porque justo hubo rebrotes de COVID. Pero bueno, ya lanzamos a partir de hoy, ya los chicos tienen en su poder todo lo que es los tickets, así que está a disposición, es un pollo con ensalada de papa, y bueno, los esperamos para el día 10 de abril para poder que tengan un buen almuerzo ese día con pollitos de los bomberos. ¿Cuál es el precio? 1.500 pesos la tarjeta, y bueno, ya todos los chicos tienen las tarjetas, así que el que quiere tarjeta, que se apure, porque esto siempre vuela cuando es para los bomberos, ¿no? ¿Cuántos esperan vender? Y estaba pronosticado, calculado, más o menos 500 pollos. Bien, uno de los objetivos es reunir fondos, sobre todo para arreglar el servicio de los vehículos. Sí, más que todo es para eso, está por subsidio, pero más que todo los gastos generales, los gastos diarios, se junta eso para, bueno, pagar todo lo que es el movimiento del cuartel mensual, ¿no? Pero sí, está para ser después distribuido y ir viendo las necesidades, ¿no? ¿El pollo es para retirar en el cuartel? Es para retirar en el cuartel, como siempre, va a haber, seguimos con los protocolos, así que a partir de las 2:30 lo vamos a esperar el día 10 de abril para retirarlos, siempre con un protocolo, ¿no? Por eso empezamos 2:30 hasta la 1:30 para ir repartiendo los pollos y que no haya ningún tipo de problema. Le consultamos al flamante titular del Partido Justicialista local sobre su posicionamiento en cuanto a la ley provincial que estipulaba el tema de la reelección indefinida para los gobiernos locales. Esto se reformularía, así que está en pleno debate. Yo creo que eso depende de la dimensión, ¿no es cierto? Las ciudades grandes de Córdoba, como Río Cuarto, Córdoba, Villa María, tienen cartas orgánicas, y en las cartas orgánicas se establece ya, y de eso, de hecho así funciona, que el intendente puede ser reelecto por un solo periodo y luego debe dejar pasar por lo menos otro más, ¿no es cierto? Y es un buen sistema, yo creo que es el mejor. La reelección indefinida a nivel de provincias, a nivel de municipalidades grandes, o sea, de municipios grandes con muchos habitantes, es conveniente. Yo no estoy tan convencido que lo sea en otra dimensión. La ley 8.102, que es la ley orgánica de municipalidades, está hecha justamente para las localidades que no tienen carta orgánica, o sea que en teoría serían todas aquellas de menos de 10.000 habitantes. En esas se establece el sistema indefinido. Y en las localidades pequeñas la experiencia demuestra que hay intendentes y presidentes de comuna que han estado varios periodos y que funcionaron muy bien. Y que cuando dejaron de hacerlo, fueron derrotados en elecciones. Nosotros lo vemos en todo el Calamuchita, te puedo citar un montón de ejemplos, ¿no es cierto?, de gente que estuvo 2, 3 periodos, 4 periodos y después se tuvo que ir porque perdió el entusiasmo, perdió las ganas, ¿no es cierto? Y mientras funcionó bien, el vecino que lo conoce, que está en contacto con él, considera que está bien que se quede porque le está gestionando bien el lugar. Entonces, muchas veces una decisión así legal le está complicando una continuidad que el mismo vecino quiere, ¿no es cierto? Y eso se nota en estas localidades pequeñas. Hay gente que está funcionando muy bien y que sigue, y hay gente que de golpe una la ve que es como que se apaga un poco y se renueva solo, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tener confianza en el elector, porque el ciudadano no come vidrio. Cuando ve que algo no funciona, calladito, muchas veces sin decir nada, cuando llega el momento de votar, vota y cambia.
y cuando ve que anda todo bien, expresa claramente que está conforme y que quiere que siga. Así que a mí me parece que debería buscarse una regulación mixta. Ciertas dimensiones, establecer el límite, y para otras más pequeñas no hace falta establecerlo porque la gente sola va eligiendo. Esa es mi opinión, pero obviamente, como todas, es para debatirla. Y está, es de alguna manera un sistema mixto, ¿no es cierto? No es ni el no a la reelección indefinida, ni el sí, es de acuerdo a la realidad. Y yo creo que también eso sucede en muchos países del mundo, ¿eh? Los municipalistas ven que los países europeos, por ejemplo, que tienen municipios muy pequeños, ¿no es cierto? Francia, España tienen miles y miles con poblaciones parecidas a la Argentina, tienen muchísimas más municipalidades que en la Argentina, ¿no es cierto? Y ellos, hay lugares donde hay jefes del lugar, de la comuna, alcaldes, intendentes o como se les llame, que están muchos años y nadie considera que eso es dañino para la democracia. En las localidades grandes, en las ciudades, eso no pasa y ahí sí habría que regularlo. Aparentemente la provincia revisaría una ley que ha sancionado y que le ponía el límite a la reelección indefinida. Claro, lo de la reelección indefinida fue una modificación a la ley orgánica de municipalidades y está un poco en debate eso. Y yo creo que un poco tiene que ver con esto. A mí me parece que hay un condimento político, obviamente, pero también hay la realidad que manda. Habría que ver qué es lo que quieren revisar y en qué sentido, ¿no es cierto? Es un poco el debate, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, los representantes, que son los que aquí nosotros llamamos diputados, pueden ser electos 200 veces si están vivos, ¿no es cierto? Y puede estar 20 años de representante de un estado determinado, de una región determinada, una persona. Y ellos no consideran que eso atente para nada con la democracia. Nosotros consideramos que eso es antidemocrático. Y te digo más, a nivel académico, los académicos de países desarrollados, como algunos de Europa Occidental y de Estados Unidos, no entienden el por qué en la Argentina se opina así. Porque ellos creen, en Estados Unidos concretamente, ellos sostienen que los representantes, nuestros diputados y los senadores, cuanto más tiempo están en la función, mejor son porque tienen más experiencia y conocen mejor la actividad. Son puntos y tienen límites en otros cargos, como el presidente. Claro, claro. Por ejemplo, el presidente, desde el caso de Roosevelt, que por la guerra tuvo que ser reelecto 4 veces, decidieron, después de la guerra, hubo una enmienda sobre una reforma constitucional, donde dijeron que eso ya no iba a pasar más. El presidente cumplía 2 periodos y se tenía que ir y esperar por lo menos uno más. Y en la práctica es muy raro que vuelvan. Pero esto no impidió que siguieran con la práctica de tener legisladores nacionales por mucho tiempo. Y ellos consideran que eso es positivo para la democracia. ¿No es cierto? O sea, por eso te digo, en estas cosas no hay verdades únicas. Hay un análisis de la realidad y tener espíritu democrático y tratar de encontrar una solución que permita la renovación que debe tener la política, ¿no es cierto?, sin necesidad de establecer tantas trabas. El viernes pasado, Santa Rosa tuvo una fiesta, un cierre de la temporada de verano con la presencia de los Caligaris. Y ahora para compartir los datos del tiempo. Para este martes, mayormente nublado con máxima de 28, mínima de 16. Para el miércoles, parcialmente nublado, máxima de 21, mínima de 10. Y para el jueves, algo nublado, máxima de 22, mínima de 5. Final para la edición del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Renovamos el encuentro mañana, 20 horas, tal cual. Lo vamos a estar esperando, por supuesto, aquí a través de la pantalla del Sauce TV. Muy buenas noches.